Hola, buenas tardes, segundo básico. Hola, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Disfrutando un poquito de la lluvia, ¿verdad? ¿Cuándo llovió por donde ustedes viven? ¿Bien? Bien. ¿Verdad? ¿Qué estaban cuando estaba lloviendo? ¿Estaban recibiendo alguna clase, no? Sí, en mate. ¿En mate? ¿Y no les costó? Bien, digo yo. ¿No, Miss? No, no tuvo que gritar la Miss. Yo sí tuve que gritar para dar la clase porque yo sentía que... No, no, Miss. Muy bien, mis amores. Me alegra que ya estén conectados. Son muy poquitos los que hay conectados, pero... Esperamos en que se sigan incorporando los demás. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, mis amores. Recordemos que esta semana, no sé si ya les había comentado ahí, Miss Melina, que esta semana va a ser para repaso. ¿Ya se los habían comentado? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a repasar para que ustedes logren comprender los temas porque después de su descanso, si no estoy mal, van a tener unas pruebas, ¿verdad que sí? ¿O no sabían? No. Ah, pues van a tener una prueba del contenido que ya están recibiendo. Entonces, para iniciar, mis amores, solo voy a mencionar, probablemente los voy a aburrir, mis hijos, pero si no es así, no me doy cuenta, o usted no sabe si el correo me llegó o no. Muy bien, voy a compartir los nombres de las personas que no están entregando tareas o que el correo no ha llegado. Son varios mis hijos los que no tengo nota y yo ya terminé de revisar todos los correos y no hay nada para calificar, es decir, ya no tengo correo de nadie, ¿sí? ¿Me hacen favor de conectar su camarita? Muy bien, voy a mencionar a las personas que no tienen actividades entregadas. A los que sí han entregado las actividades no los voy a mencionar, ¿vieron? Si usted escucha entre las personas que yo menciono a uno de sus mejores amigos, le coloca ahí, ¿verdad? El nombre y el número de actividad que le hace falta. Luego se comunica con él y usted le dice, mira, a mí dijo que te faltaba esto, esto y esto. Muy bien. De lenguaje, Josué me debe la actividad 3. Dulce de Esperanza me debe la actividad 3. Arredondo me debe las 3 actividades, 1, 2, 3. Carlos Danilo me debe la 2. Paula Cristina, 1, 2, 3. Kevin Estuardo, 1, 2, 3. Carlos Alejandro, 1, 2, 3. Kevin Daniel, 1, 2, 3. Yesare, 1, 2, 3. Dulce Juliana, 1, 3. Rachel, 1, 2, 3. Dayana, 1, 2, 3. Mireia, 1, 2, 3. Margaret Sofía, 3. La número 3, ¿verdad? Emilio, la número 3. De lenguaje solo los que mencioné me deben. De lectura, mis amores, sí vamos mal. La mayoría no ha entregado actividad de lectura. No tengo actividad de lectura de Ángeles Michelle, Genesis Yesenia, Josué Emanuel, Dulce Esperanza, Heilin, Arredondo, Carlos Danilo, Paula, Yensi, Kevin Estuardo, Abby Sofía, Irving, Kevin Daniel, Yesare, Dulce Juliana, Rachel, Dayana, Mireia, Margaret Sofía, Jorge Daniel, Emilio Giovanni, Darian, Stephanie Nicole,
Y Jocelyn Natalia. Wendell. No tengo ni lectura de las personas que acabo de mencionar. Igual que en la clase anterior. Si usted ya lo ve. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Sí? Es que la cosa es que cuando mi mamá compró las obras, solo me compró tres. Porque la otra creo que no la tenía. Nosotros ahorita no estamos trabajando obras, mi corazón bello. Lo que estamos trabajando es un folleto que yo envié. Oh, un folleto. Bueno, gracias. Entonces, por favor, segundo básico, entregamos las actividades, mis amores bellos, las que les acabo de mencionar, porque si no se van a ver afectados en su nota. ¿Sí? Recordemos, mis hijos, que se les asigna un día en específico en el cual usted tiene que entregar la actividad y por lo que veo, acá en lectura, no le están poniendo interés a la clase. ¿Sí? Miss, y por ejemplo, con la obra, ¿como cuándo trabajaríamos? Porque la obra, mi mamá la ha intentado comprar y como que no la han traído. Fíjese, mijo, que ahorita, no sé qué, es que son como dos, tres personas quienes la tienen nada más. Levanten la mano quienes ya tienen la obra. Solo la tiene Gabriel, Josué y Benito, si no estoy mal. Ajá. ¿Alejandro ya la tiene? No, mi, yo todavía no la tengo. ¿No la tiene? Pues ahorita yo todavía no estoy dejando actividades de esa obra, ¿oyeron? Hasta después ya les voy a dejar la actividad de ahí. Entonces ahorita no se preocupen, para la siguiente actividad que yo suba de lectura va a ser con relación a un folleto que voy a enviar de la carta. ¿Oyeron? Entonces de ese folleto voy a compartir. Es que, igual fue de la anterior, mijo, era del portafolio. ¿Oyó? Muy bien. Muchas gracias, Luis. Es que mi mamá le ha dicho que todo lo, bueno, mi mamá ha ido a una librería como tres semanas diciéndole que, no, que el siguiente le van a traer la obra y no, nunca la traen. Entonces, bueno, mi corazón. Muy bien, bueno, veamos entonces segundo básico. El día de hoy nosotros vamos a repasar con relación a las palabras derivadas, compuestas y parasintéticas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy yo les traigo a ustedes unas palabras. Se las voy a compartir. Usted escribe ahí, repaso de temas, ejercicio. Repaso de temas, ejercicio y colocan la fecha de hoy. ¿Ya? Muy bien, coloquemos ahí, por favor. Identificar. ¿A qué clase de significado pertenecen? Identificar. ¿A qué clase de significado pertenecen las siguientes palabras? ¿Qué dijo mi? Identificar. ¿A qué clase de significado pertenecen las siguientes palabras? Muy bien, coloquen ahí, para abajo van a escribir las palabras, por favor. Muy bien, número uno, colaboración. Colaboración. Número dos, cascarrabias. ¿Cómo, mis? Cascarrabias. Número tres. Número tres. 24. 24.
Número que sigue, coloque salvavidas. Miss. Sí, Wendell. No escuché bien las palabras. Salvavidas. Número que sigue, desparasitar. Desparasitar. Número que sigue, encabezar. Encabezar. Número que sigue, guardameta. Guardameta. ¿No escucha a Alejandra? ¿Mándame? No escucha, nena. Bien, ya copié. Muy bien, nena, yo pensé que no estaba escuchando. Bueno, veamos entonces, coloquen otra instrucción ahí, por favor. Colocar tres derivados para cada palabra. Colocar tres derivados para cada palabra. Número uno, azúcar, azúcar. Número dos, campana. ¿Cómo, mis? Campana. Apaguemos el micrófono, Wendell. Número tres, banco. Número cuatro, árbol. Número cinco, agua. Agua. Muy bien, veamos entonces cómo lo vamos. Ah, dije el último. Muy bien, veamos por ejemplo, si uno de esta palabra logra esto. ¿Cómo dice ahí? Enamorar. Enamorar, muy bien. Entonces, en la primera instrucción que yo les compartí, dice que ustedes me van a explicar a qué tipo de palabra pertenece. Es decir, si es para... Y disculpe que la interrumpa, pero no sé si Josué puede hacer el favor de apagar su micrófono. Por favor, mi amor, lindo. Muy bien. Veamos entonces, tenemos ahí la palabra enamorar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Recuerden que la instrucción dice que les van a clasificar. Es decir, ustedes le van a colocar a la par si la palabra es parasintética o compuesta. Entonces, si es parasintética o si es compuesta. Acá no les quise colocar... la derivación, porque ustedes las van a colocar abajo. Entonces, recordemos que una palabra parasintética se forma con la mezcla de la composición y la derivación, ¿verdad? Muy bien. Y una palabra compuesta se forma por dos palabras. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Tiene aquí la palabra enamorar. Muy bien. Coloco una línea y separo, es amor.
es un prefijo. Amor es una palabra primitiva. Ar es un sufijo. Entonces, ¿este qué tipo de palabra es? Parasintética. Parasintética, muy bien. Muy bien, separemos ahora esta palabra. Coloco una línea para acá, una flechita, y veo que acá lo que tengo es dos palabritas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la primera? Salta, monte. ¿Qué tipo de palabra es? Compuesta. 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 De esta manera me lo va a trabajar usted ahorita, por favor. Recuérdense, para hacer la separación, usted debe tener en cuenta cuáles son los prefijos, cuáles los sufijos, y para ello va a hacer uso de su libro. Por favor, en el libro tiene ahí la clasificación de sufijos y prefijos. Trabájenlo, por favor. A ver, Paula, ¿cuál es la primer palabra que le compartí? Colaboración. Ah, muy bien. ¿Cómo está separando usted la palabra colaboración? Verifique que le tiene que quedar ahí una palabra completa. ¿Qué palabra quedaría completa? Cola. Si colocamos cola. Colaborar. Si colocamos cola, entonces no estamos encontrando un prefijo. Y bor no es una palabra primitiva. Entonces, ¿cómo quedaría? Colabora y disuasión. ¿Ahí? Colaboración. ¿Y qué tipo de palabra es? La sintética. Está muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? Cascarrabia. ¿Cómo? Cascarrabia. Simis. Simis. Cascar. Rabias, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es? Compuesta. Compuesta. Muy bien. Y le colocan a la par, ¿verdad? Cascarrabias. Y es compuesta. ¿Lo llevaban así? A ver, la manita en arte, ¿se lo llevaba así? Muy bien.
La siguiente palabra, ¿cuál es? 24. 24, ¿cómo la separaron? 20 y después 4. 20 y después 4. Muy bien, ¿qué tipo de palabra es? Compuesta. Compuesta, muy bien. Sigan trabajando ahí, por favor. ¿Qué nombre dijo, Miss? La siguiente palabra, hija. Salvavidas. ¿Verdad? ¿Qué tipo de palabra es? Es compuesta. Compuesta. Es compuesta. ¿Y cómo la separaron? Salvavidas. Muy bien, salva. Muy bien, sigan trabajando, por favor. Tres. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente, Josué? Y mándame, que no mucho se le oye. ¿Cuál es la siguiente palabra después de salvavidas? Desparasitar. Desparasitar. Muy bien. Sintética. Parasintética, muy bien. Miss, yo lo hice desparasitar. ¿Cómo? Está mal, ¿verdad? Miss. Cuatro. Cuénteme, escucho. ¿Qué manda, Miss? Escucho. Yo lo separé des para y citar. Está mal, ¿verdad? No, sufijo, este no es un sufijo. Y citar no es un sufijo. Ah, sí es un sufijo. Ok. Muy bien, ¿cuál es la siguiente palabra, Avicuiroso? Encabezar. Encabezar. Muy bien, ¿cómo separamos esta palabra?
En. Muy bien. ¿Cuál sería la raíz de otra palabra? Cabeza. Muy bien. De cabeza, ¿verdad? Cabeza. ¿Cuál sería el sufijo? Ar. Ar. ¿Qué tipo de palabra es? Parasintética. Parasintética. Muy bien. Fíjense, jóvenes, que en las actividades que estuve calificando, varias me lo sacaron de internet. Las personas que me lo enviaron de internet no tienen la nota completa. Y varios sí lo hicieron a conciencia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿todavía nos falta otra palabra? Sí, mis guardameta. ¿Guarda qué? Guardameta. Guardameta. ¿Qué tipo de palabra es y cómo la separamos? Es una palabra compuesta. ¿Y cómo la separamos? Guarda y después meta. Guarda y después meta. Muy bien. ¿Es palabra? Compuesta. Muy bien, porque está formada por dos palabras, ¿verdad? Muy bien, ¿se califica usted mismo ahí un chequecito en lo que acaba de realizar porque lo tiene bueno y se coloca? ¡Excelente, por favor! ¿Cómo te estaba con una pregunta? Alejandra, ¿le escucho? Sí, esto lo que estamos realizando lo tenemos que mandar a su correo. No, mi corazón, eso no. Muy bien, veamos entonces. Ahora tienen otra instrucción. ¿Qué dice la siguiente instrucción? Colocar derivados. Ah, muy bien. Tres derivados de la palabra que yo les di, ¿verdad? De la primitiva. Muy bien, trabájenlo por favor. Lo dejo un rato trabajando y después lo trabajamos juntos, ¿sí? Todos trabajando, mis amores. Ya, mis. Ya, muy bien. Colabóreme entonces en la persona que dijo ya. ¿Verdad? A ver, sí, mis. La primera palabra es azúcar. Entonces, de esta palabra, ustedes tenían que sacar azúcar, lleva tilde, ¿verdad, mis amores? Porque es palabra grave. ¿Sí? Las tildes no las tenemos que omitir, trabajemos haciendo. Muy bien,
Azúcares. Azúcares. ¿Qué otro? Azucarado. Azucaritas. ¿Cuál otro? Azucareras también, ¿verdad? Son tres de pedir, ¿verdad? Muy sí. Bien. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Quién me la va a compartir? Campana. Campana. Campanero. ¿Cuál es el campanario? Campanario. Campanario. Campanotas. Campanotas. Campanero. ¿Cuál es la otra palabra? Banco. Banco. Ahí algunos lo tomaron como centralero y otros lo tomaron como agencia bancaria. Ahí no importa. Si usted lo tomó como banco para sentarse, banco, banquito, bancote, ¿verdad? Si usted lo tomó como este campo. ¿Cómo le podríamos colocar? Bancanario. ¿Cómo? Bancanario. ¿Cómo, cómo? Bancos. Banco. Banquero. Banquero. Bancario. Es que no le escucho. Bancario. Bancario. Banca. Banca. Sí. Muy bien, pasemos a la siguiente palabra. Ya se nos va a cortar acá el... Árbol. Muy bien. ¿Cómo colocar en los derivados de árbol? Arboledo. Arbolero y arbolito. Arbolote. Árbol. Arboleda. Arboleda. Arbusto. Arbusto. Arbolitos. Arbolito. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente palabra? Agua. Agua. Muy bien. La siguiente palabra es agua. Aguaceros. Aguacero. Muy bien. ¿Qué más? Aguajales. ¿Cómo? Aguajales. Aguajales. Hoy llovió aguajales, ¿verdad? ¿Qué otra palabra? Aguas. Agüita con diéresis. Muy bien. ¿Qué me dijo ahí de diéresis? Agüita con diéresis. Ah, agüita con diéresis. Muy bien. Muy bien. Ahí terminamos la actividad. Sí, perfecto. Si usted se coloca un chequecito y se coloca excelente, por favor. Bueno, de esta manera vamos a concluir. Solo voy a pasar la asistencia del día de hoy. Por favor, me responden ahí con presente, solo los menciono. Diego Aldana. Presente. Diego, sí está. Ángeles. Génesis. Génesis. No está, mi. Josué Manuel. Presente. Jennifer Noemí. Presente. Esperanza. Kaylin. Presente. Haga micrófono solo a la persona que menciona, por favor. Apague el micrófono solo a la persona que menciono. Kristen. Presente. Leticia Redondo. Presente. Nena, usted no me ha entregado ni una sola actividad de lenguaje.
Carlos Danilo. Paula. Jensi. Presente, Miss. Presente, Miss. Dayanara. Presente. Kevin Estuardo. Abby Sofía. Presente. Carlos Alejandro. Darlene. Presente. Irving. Kevin Daniel. Yesare. Dulce Juliana. Juliana Noemí. Presente. ¿Quién me dijo ahorita presente? Dulce Juliana. Dulce Juliana, muy bien. Juliana Noemí no está. Dayana, Mireya. Margaret Sofía. Presente. Jorge. Presente, Miss. Emilio. Emilio. Daria. Melanie Darian. Stephanie Nicole. Miguel Ángel. Presente. Jocelyn. Presente. Ángel Benito. Presente. Gabriel. Presente, Miss. José. Andrea. Presente. Presente. Muy bien. Jovencitos, vamos a culminar de esta manera. Solo necesito que, por favor, quien tiene actividades pendientes las envíe, porque de eso depende la nota que usted alcance en esta unidad. Y no dejemos todo para última hora. Hay que aprender a cumplir con las asignaciones, ¿sí? Porque en la segunda unidad varios se quedaron sin nota por no cumplir en fecha. Nos vemos el día miércoles, jóvenes, y a seguir repasando el tema de palabras según su significado. Hasta el día miércoles. Adiós. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Miss.